Así sonaba la convivencia en el Rebellín. Con esta magnífica adaptación del Ave María de Caccini, el auditorio abría 4 años más tarde la gala de uno de los reconocimientos más importantes que otorga la ciudad, el Premio Convivencia. Ha sido un acto marcadamente solemne, comedido y quizá más escueto de lo habitual, pero a la vez ha estado lleno de luz y esperanza. Ha sido un canto a la paz y a la convivencia, una llamada a la oración conjunta. Valores, precisamente, por los que los custodios de Tierra Santa han sido galardonados en esta 16ª edición, como bien ha recordado el ministro de la Congregación en su discurso. Especialmente en reconocimiento a la labor social que realiza la Congregación en favor de la paz y de la concordia, con la que se quiere premiar además el fomento de la tolerancia, la conciliación y el diálogo entre las distintas culturas, favoreciendo la paz y el enriquecimiento cultural mutuo y siendo un puente de unión y conexión entre religiones. El fraile ha rememorado a lo largo de su ponencia la gran y extensa labor que su congregación desempeña en Oriente Medio desde hace 800 años. Además, inmerso en esa atmósfera de solidaridad, ha querido recordar a todas las personas que durante este año han sufrido actos de violencia o terrorismo. También nosotros, a su vez, deseamos expresar nuestra cercanía a todas las personas que en las diversas partes del mundo y también en Europa y España han sufrido actos de violencia y terrorismo durante este año. Aseguramos nuestra sencilla cercanía en la oración. Y al igual que comenzaba, con la música del clamor de la infancia, los niños de Al-Idrisi se despedían con un llamamiento a la paz mundial. Min ay.